Hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello, hello. Buenas noches. Good evening. Good evening. Nice. Good evening. Uh, welcome. Welcome, welcome. Eh, veo algunos que están acá que no pueden entrar al grupo. Bien, vamos a dar inicio. Nada más estoy esperando que ingresen eh, los que faltan. Veo que algunos tienen problemas. Mm -hmm. Ok, bien, eh, buenas noches. Creo que ya ingresaron un par, no sé si hay algunos ahí en el grupo. Vamos a verificar si ya todos están en el, en el um, grupo de WhatsApp. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, good evening. Ok, so gracias. Creo que todos ya tienen una primera experiencia del módulo 1. Más, sin embargo, hay cosas que debo de mencionar. Una es, ¿verdad? Colocar el nombre completo. Ya vamos a verificar. Veo ahí a algunos que están con un nombre y un apellido. Por favor, verifiquemos dentro de la aplicación de Zoom. Recuerde que debe de colocar eh, nombre completo correctamente como aparece en su Dui, es decir, dos nombres y dos apellidos. Si tiene más de dos nombres, pues obviamente los, su nombre, correcto. Por ejemplo, Eric Ponce, Catherine Portillo, Marlon Mendoza, Santos Carlos Cruz. No sé si nos le, le falta algún apellido ahí. Eh, no, solo tengo un te tengo, dicho. Ah, ok, no hay problema. Entonces, los que sí solamente tienen un nombre, de, sin salirse de la reunión. No necesitan salirse dentro de la reunión. Usted se va a la parte de participantes y ahí arriba va a aparecer su nombre. Usted, entonces, le da clic ahí y hay una opción que dice editar y ahí le va a permitir cambiar el nombre y ponga nombre completo para que podamos verlo acá en la, en la plataforma y dele guardar. y así cada vez que usted ingrese a la reunión ya le va a aparecer como by default así. o sea ya no va a tener usted que estar escribiendo eso todos los días así es que Catherine Portillo gracias Eric ya lo ya lo ya lo corrigió eh, creo que solo Catherine nos falta. Eh, los demás, excelente. Bien, eh, gracias por la cámara, aunque no veo la cámara de todos. Por favor, eh, activemos la cámara. Recuerde que eh, es nuestro primer día. Ahora, pues, es un tanto diferente porque eh, vamos a tocar muchas generalidades, ¿verdad? Vamos a mencionar muchas generalidades, vamos a ver eh, información que tal vez ustedes ya conocen y información importante que usted necesita saber ahora que estamos iniciando este módulo. Um, bien, eh, gracias para los que tienen cámara. Los que aún no han activado su cámara, por favor, tratemos de colocar la cámara. Recuerde que es una videoconferencia. Todas estas eh, clases, todas estas videoconferencias, they are being recorded, right? So, está siendo grabado y la idea es que eh, su rostro esté presente pues dentro de la grabación. No solo que diga ahí la pantalla negra y el nombre de la persona o una foto de, de perfil, sino más bien eh, el nombre correcto de, de la persona. Eh, hay algunas cosas, como les digo, que, que se van a mencionar y alguien puede decir, ay, eso ya nos lo dijeron, pero eh, es importante que, que, que lo tengamos presente porque eh, en determinado momento, pues, eh, vamos a llegar a ese proceso o vamos a llegar a... a es eh, procesos que se hacen dentro del curso. Entonces, es, es importante que ustedes sepan las generalidades. Bien, eh, buenas noches, good evening, right Cuando ingresamos, alguien dijo good night y está bien, yo le entiendo que es buenas noches, pero en este módulo 2, ¿correcto? Estamos en el módulo 2, eh, asegúrese que está en este módulo no vaya a ser que se haya confundido y usted es del avanzado y anda perdido por acá, ¿verdad? Estamos en el principiante 2, de lunes a jueves, de 8 a 9. No sé si eso le han dicho, alguien me, no me vaya a decir, no, a mí me dijeron que era hasta las 11. No, ¿verdad? En el horario de nosotros es de 8 a 9 estoy mencionando esto para que usted esté seguro que está en el link apropiado eh, tenemos un grupo de whatsapp no sé si hubiera alguien acá en el en este momento en la, en la plataforma acá en esta reunión que no esté en el grupo de whatsapp ya todos estamos en el grupo de whatsapp o hubiese alguien que no se ha unido Todos estamos ya en el grupo de WhatsApp. Bien. Sí, Excelente. Si hubiese alguien que no, voy a colocar acá en el chat de esta reunión el link. Acá les dejo el link. Ese link es para unirse al grupo de WhatsApp, en caso que hubiese alguien acá que no se haya unido. No sé si alguien levantó la mano. Sí, teacher, este yo la levanté. Este no estoy unida al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Acá, Katherine Portillo eh, está el link. Ahí usted le da clic y ahí automáticamente se une. Eh, este eh, solamente se une al grupo por medio del enlace. No hay manera que yo pueda agregar a alguien. Usted debe de unirse por medio del de enlace link. Eh, bien. Eh, creo que ahora sí, ya estamos casi la mayoría. Eh, ustedes han tenido una primera experiencia en el módulo 1, por lo tanto usted ya sabe que se pasa lista de asistencia. Okay, la lista de asistencia se debe de pasar en dos momentos, al inicio de la clase y al final de la clase. Eh, momento en el cual usted debe de responder que está presente, indicar con señal de humo, como sea, pero usted tiene que dar a entender que usted está presente en la reunión para poder colocarle la asistencia. Ok, aparte de eso, usted sabe que la plataforma de Zoom está contando los minutos que usted permanece dentro de la reunión. No se vale. Ah, voy a entrar a las 8, digo presente me salgo de la reunión y luego voy a entrar faltando 5 a las 9, digo presente y ya, con eso tengo mi asistencia usted puede tener la asistencia que yo paso Hi, teacher. hello, pero eh, eh, la plataforma va a reconocer que usted estuvo conectado 8 minutos entonces esos son los minutos que usted va a ganar de esa sesión. Aunque yo le haya puesto asistencia, ocho minutos es lo que Zoom va a agregarle en el tiempo de conexión. Y usted sabe que debe de al final tener un 80% como mínimo para poder aprobar el siguiente módulo. Así es que eh, lo, la idea es que usted cada sesión, cada día, usted logre 60 minutos, es decir, una hora conectado, permanecer en la reunión con su nombre completo en su plataforma y con su cámara. Okay, No es porque yo lo quiero ver o porque yo la quiero ver, si se ha peinado, si ya está mechudo. No, no me interesa eso. que ¿okay? Ya a estas horas de la noche ya es como que un poco difícil estar con el maquillaje fresco y, y reluciente. Ya venimos de trabajar, de estudiar, de hacer muchas actividades y se comprende. Más sin embargo, a mí me gustaría pues, que usted esté con su cámara para poder tener una comunicación un poco más directa. Ya que usted sabe pues, que esto es de manera virtual y no quiere decir que porque es virtual no voy a aprender, sino al contrario, vamos a aprovechar al máximo el recurso de la tecnología y sacarle provecho a esta hora que vamos a tener. Bien, voy a proceder en este momento a pasar a asistencia. Déjenme por acá buscar la lista. Este sería el grupo de 8 a 9. Permítame, deje ver por acá. Eh, ahora es... Ay, Dios santo, es que hay un montón de, de grupos acá, pero nosotros ahora sería 4 de julio. Deje ver por acá. 22 de julio, dice acá. Bien, dejemos ver esta lista. Confírmeme si hay alguien acá que se llame Ariel Abigail Torres. Creo que sí. Esta sería la lista. Eh, bien, cuando yo mencione su nombre, por favor, eh, me va a contestar, ¿Right? Me va a contestar presente. Me va a contestar, uh, I'm here, so. Ahora es el primer día, ¿ok? Eh, Dios mío, ¿quién está compartiendo pantalla? That's not me, who's sharing here. Deje ver qué pasó acá. That's me sharing the screen. My goodness. Permítanme. Ok, now yeah, it's me sharing the screen. Bien, no sé qué pasó aquí. Eh, bien, les decía, voy a proceder a pasar a asistencia. Me confirman, por favor, si está presente. Ariel Abigail Torres Álvarez. Ariel Abigail, ¿no está? Hola. Ah, perdón, acá estoy verificando en el chat. Eh, tratemos de mantener el micrófono eh, en silencio. Gracias. Eh, para evitar interferencias. Esas son cosas que ya vamos a mencionar. Eh, bien, Ariela Vigail, creo que usted me está escribiendo en el chat. Eh, Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González, ¿no está? Mm -hmm. ¿Ya? Yeah, are aquí? Yeah. Ok, thank you. Y Cecilia. Ser, uh, Hola. Eh, Ariel Abigail no me podía conectar, perdón. Sí, ya le coloqué ahí, vi que me escribió en el chat, no se preocupe. Bien, eh, en este momento, por ser el primer día, estoy mencionando así como que el nombre completo para que usted vea que esté bien, pero en futuras asistencias eh, solo voy a decir un nombre o dos para hacerlo un poco más rápido, pero no podemos estar una hora. Solo acá en la asistencia, ok. So, ahora por ser el primer día, para que valide su, su nombre que esté correcto. Eh, Cecilia Noemí Alvarenga Márquez. Present, teacher. Thank you. Claudia Esmeralda Guillén Campos. Present, teacher. Nice. Eh, Dalia Margarita Mengíbar de Reyes. Present, teacher. Nice. Eh, Edwin Edgardo Alarcón Hernández. Present teacher. Nice. Eh, Elsie Patricia de Jesús Martínez de Sánchez. Present teacher. Nice. Eh, then we have right here Eric Omar Ponce Ponce. Eric Omar Ponce Ponce. Creo que está conectado, pero no sé. Eric, ¿tienes señales de vida? Creo que tiene problemas ahí con el audio, eh, Eric, porque no se le escucha. Verifique ahí su micrófono, por favor. Ahora creo que sí, por ahí está, creo, el falso, Eric. Pero sí, ya le coloqué okay. su asistencia. Solo que fíjese que yo soy Ponce Hernández. Ah, okay. Eric Omar Ponce Hernández. Como siempre, es Ponce Hernández, entonces acá yo le voy a cambiar. Sí. Hernández. Bien, eh, gracias, Eric. Gisela Emperatriz Cañas Bonilla Present. Present. Nice. Eh, Iván Alexander Hernández Mejía. Present. Miss. Perfect. Eh, Jennifer Tatiana Gutiérrez Ochoa. Present. Ok, thank you. Eh, Jessica Sarai Castro de Alas. Jessica Sarai Castro de Alas, ¿no está? Bien. Eh, Jorge Alberto Rivera Ramos. Present, teacher. Nice. Eh, José Alexander Hernández Sorto. Present, teacher. Nice. Carla Lizette Martínez Navarro. Present. Nice. Um, then we have Carla Stephanie Rivera de Alberto. Present. Nice. Um, Catherine Judith Portillo Funes. Present, teacher. Thank you. Uh, Leticia Heidi Flores López. Hola, Present, Nice. Uh, Linda Beatriz López de Fuentes. Present. Thank you. Luis Eduardo Méndez Torres. I'm here. Nice. Marixa Elizabeth Rojas Cruz. Present. Nice. Marlon José Mendoza Nieto. Present. Nice. Nelson. Uh, Rodi, Rodimiro, así es acá, Pineda Rivas. Perfect, Nelson. Thank you. Rosa Carina León Hernández. Nice. Santos Carlos Cruz. Nice. Sara Elizabeth Saravia de Campos. Present. Nice. Sofía Michelle Olmedo Aguilar. Present. Nice. Eh, Toyita Eunice Rivas Aguilar. Present teacher. Nice. Jocelyn Yvette Bonías Santamaría. Present teacher. Nice. Zulma Mercedes Alemán López. Zulma Mercedes. Zulma Mercedes. No. Ok, bien. Eh, Mencioné a todos. ¿Hay alguien de casualidad? ¿Alguien que se me haya escapado? Eh, ¿Todos tienen su asistencia? ¿Está bien la lista? Ok. Eh, bien. Eh, espero que sí. Bien. Eh, Deje verificar. Gracias a los que me están escribiendo ahí en el chat. Eh, por acá, en el chat, les voy a colocar mi nombre. Aunque si usted ya está en el grupo de WhatsApp, yo me presenté con ustedes ahora por la tarde. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Voy a estar con ustedes en este módulo. Les dejo por acá mi número de teléfono. Ya estoy en el grupo y puse un mensaje para que usted identifique mi número en caso que usted necesite ayuda o pues tenga alguna duda o algo en lo que le pueda asistir. Pueden anotar mi nombre, mi número, igual ya estoy en el, en el grupo y espero que todos estén. Eh, bien, eh, coloqué acá en el chat, en este chat de esta reunión, el link para el grupo de WhatsApp, lo voy a volver a colocar, si hubiese alguien que no se ha incluido en el grupo de WhatsApp, por favor hacerlo, por favor únase al grupo, para que pueda eh, estar al tanto de cualquier actividad. Bien, eh, procedo a compartir pantalla rápidamente. Me indican, por favor, si, si logran mirar la pantalla. Nice. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta este momento. ¿No? Bien. Eh, Voy a hacer esto porque es el primer día. Disculpen mi español. Yo sé que usted dice, ay, ¿por qué está hablando en español? Nosotros queremos solo en inglés, ¿verdad? Pero eh, ahora es el primer día, entonces... Por cuestión de, de logística, eh, yo tengo que hacer esto por requisito, porque necesitamos todos estar en la misma página, necesitamos todos manejar la misma información. Entonces, este primer día es como para que usted vea, eh, ella va a ser la, la maestra, la facilitadora. Eh, ahí está mi compañero del módulo anterior, ese que está ahí, yo nunca lo había visto, ese compañero es nuevo. Para eso es este día, para que usted vea las caritas de quien son sus compañeros con quién va a estar compartiendo información general que no le cuenten que no le digan algo que no es cierto que usted lo escuche de primera mano eh, no sé si en esta antes de este módulo usted tuvo reunión con eh, Inglés corporativo, los administrativos, pero al inicio usted tuvo que tener una reunión donde hablaron de generalidades, donde explicaron en qué consiste el programa, requisitos, cosas importantes que usted necesita saber. Entonces, yo voy a mencionar alguna de esas cosas. Eh, en primer lugar, pues bienvenido, disculpen ahí la, la fotografía, ¿verdad? Eh, mi modo eh, es lo que hay y eh, tengo que ponerla, ¿verdad? Pero. Eh, no es importante, la verdad, ahí hay parte de, de, de mi información, ya les dejé mi nombre, usted me puede decir Miss Teacher, eh, Luz, Miss Luz, Guzmán, como usted se sienta cómodo, por mí no hay ningún problema. Ya llevo un par de años en este programa con, con Inglés Corporativo y eh, quizás más que presentarme o decirles cosas de mí, decirle, ¿verdad? Bienvenidos al, al, al módulo. Eh, felicidades, en serio, porque ha tomado la decisión de, de querer aprender un segundo idioma. Ya vamos a presentarnos. Bueno, usted se va a presentar. Y me imagino que me van a decir, ¿verdad? Que están acá porque les gusta, porque quieren aprender, porque quieren trabajar, por su trabajo, por necesidad, por viaje, porque es un hobby. No veo a nadie en la cámara así como que esté amarrado o con una pistola acá a la fuerza y te metes y no, yo veo que están todos de manera voluntaria. Eso quiere decir pues que usted... Tiene el deseo de querer aprender. Entonces, ahí un poco de, de mi persona para que usted me conozca. Y eh, pues, ahorita usted debe estar pensando, y la maestra que nos irá a ser enojada, es que ya no tenemos la que tuvimos en el módulo uno, allá estábamos con no sé quién y ahora uno nuevo y cómo va a ser, tranquilo. ¿Verdad? Usted no se me ponga estresado, no se, me, no se ponga tenso, no se ponga nervioso, sino más bien tranquilo, relajado, disfrute esta hora, que esta hora que vamos a estar teniendo de lunes a jueves, usted venga con ganas de querer aprender, con ganas de querer participar, porque ahora, por ser el primer día, mire, yo mucho hablo y tengo que hablar porque tengo que mencionar todo esto, pero mañana los que van a estar hablando son ustedes, los que van a participar son ustedes, ¿ok? Porque esa es la idea. Lo que usted está realizando allá en la plataforma de manera textual, por decir así, acá lo tiene que venir usted a practicar, acá usted tiene que venir en esta hora prácticamente a, 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 a de expresarse, ¿ok? Lo que está leyendo allá, lo que está aprendiendo en, dentro de la plataforma, usted lo tiene que venir a... Eh, practicarlo, hablar el idioma. Esa es la idea. Bien, eh, continuamos con esto. Mire, eh, esto usted me puede decir, mire, eso ya lo dijeron, ya nos dijeron, pero es importante que todos lo recordemos. Cuando usted ingrese a la plataforma, usted debe de hacerlo con el nombre completo. Es decir, que usted debe de colocar eh, Dos nombres, dos apellidos hasta el momento. Creo que solo Catherine Portillo no ha colocado el segundo nombre y el segundo apellido. Luego tengo por aquí Santos Carlos Cruz, creo que así me dijo que era su apellido. Patricia de Sánchez, igual. Patricia de Sánchez, le hace falta un nombre y un apellido. Entonces son cosas bien básicas y usted puede decir, ay, ¿y ¿para qué? No es una regla mía, a mí no me molesta en lo más mínimo, sino más bien este es un requisito de INSAFOR. INSAFOR en sus lineamientos dice cada participante al ingresar a una reunión de Zoom debe de colocar su nombre completo en la pantalla, es decir, dos nombres y dos apellidos. Entonces, más claro, creo yo, que no puede estar. Así es que usted, sin necesidad que le estén diciendo, asegúrese que todos los días usted esté dentro de la plataforma de Zoom con dos nombres y dos apellidos para evitar eso de que perdamos dos, tres minutos en la hora que tenemos, que es bastante corta para recordar esto. Así es que usted en automático. Veo si yo tengo mis dos nombres y mis dos apellidos. ¿Dónde veo eso? En la opción de participantes. Yo le doy clic a la opción donde dice participantes y ahí aparezco en primer lugar yo. Y ahí voy a ver si yo tengo mis dos nombres y mis dos apellidos. Lo que usted también puede hacer es quedarse de una vez ya logueado con su cuenta de correo que usted usa dentro de la plataforma de Zoom. Y de esa forma usted no va a necesitar estar escribiendo su nombre todos los días. Ya está ahí dentro de la aplicación. Usted solo ingrese y ya en automático está su nombre completo. Así es que tomémoslo en cuenta, por favor. Eh, si usted no coloca Katherine Portillo, agregue su segundo nombre y segundo apellido, por favor, porque solo tiene uno. El problema va a ser que eh, cuando a Insafor audite esta videoconferencia, le pueden restar puntos a usted por no seguir los lineamientos. Eh, oyentes, acá no tenemos, ¿ok? No tenemos esa opción. Eh, cámara encendida durante toda la sesión. No es invento mío, yo ya le dije. A mí no me interesa saber qué hay detrás de usted, quién pasa ahí, eh, qué sí que tiene ahí en su, eh, atrás en su espalda. O sea, a mí no me interesa eso, a mí me interesa ver a su rostro, ver que usted está prestando atención, ver que cuento con su atención y eh, que puedo mencionar el nombre de alguno y va a participar. Pero si yo veo ahí la cámara apagada y yo solo veo... La letra y del nombre, yo digo, bueno, será que está bien, será que está dormido, será que está en la clase, será que no, que no está en la clase, le pregunto, no le pregunto, será que está en el baño, etcétera. Entonces, lo ideal, acá dice cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Estamos, la gran mayoría está en su casa y algunos están en su trabajo. Obviamente el que está en clase es usted y yo, la familia, ¿no? Entonces, es normal que de repente escuchemos un ruido. Por ejemplo, yo acá tengo a mi niño y lo están oyendo tal vez unos grititos por ahí. O sea, es normal, estamos en nuestra casa. Entonces, pero en la medida de lo posible debemos de tratar de minimizar. Ustedes ya son prácticamente expertos. En la plataforma de Zoom ya sabe cómo activar su micrófono y cómo permanecer en mute, es decir, en silencio. Entonces, vamos a hacer uso del de micrófono en silencio, el mute, mientras está usted escuchando y no participando. Obviamente, cuando se le pida su opinión o se le pida a participar, usted va a activar su micrófono y trate usted de buscar un lugar cómodo, un lugar adecuado en su casa, donde... Eh, no esté, digamos, en medio de la sala, enfrente de la televisión, y cuando le preguntemos y usted active el micrófono, salga ahí el gran rancherón o salga ahí la novela de fondo. Entonces, trate usted de buscar el lugar más silencioso dentro de su casa y también cómodo, no tan cómodo como que va a estar acostado en la cama, ¿verdad? Tampoco, pero sí un lugar apropiado donde usted pueda estar cómodo, en silencio, lo más posible, durante la hora de clase. Participación activa. No sé, en el módulo anterior, si usted hablaba, si usted no hablaba, no lo sé, pero en este módulo usted tiene que hablar. Conmigo usted tiene que hablar. Yo le voy a ir preguntando con nombre. ¿Usted qué piensa, fulanito? Deme eh, su opinión, ayúdeme a leer. Eh, fulanito, conteste esta pregunta, Menganito, y así va a ser la sesión, porque lo que yo quiero es que usted hable y no yo. No sé si hasta este momento, en cuanto a los requerimientos, usted tendrá alguna duda o alguna pregunta. No, me... Muy bien, vamos a continuar por cuestión de tiempo. Mire, acá hay cosas como yo le digo, usted ya las sabe, pero es que necesitamos aclararlo y recordarlo, porque al final yo no quiero que alguien me vaya a decir, ah, mire, es que yo no sabía que pasaban asistencia al inicio, yo siempre me desconectaba y pensé que como ya había dicho asistencia... Al inicio yo me salía y ya no, no, quiero que todos estemos claros, ¿ok? Y no evitar esos malos entendidos. La asistencia se pide por lo menos un 100%, es decir, que ustedes estén cada una de las sesiones. Son 16 sesiones, no sé si le habían contado así, ¿verdad? Pero le estoy dando la información de primera mano correcta. Son 16 sesiones, es decir, que son... Cuatro semanas las que nos vamos a estar viendo. Las uh, sesiones son de lunes a jueves. Viernes no, me, no venga aquí a link, aquí no va a haber nadie. Sábado tampoco, domingo menos. La sesión, yo normalmente abro la reunión cinco minutos a las ocho. Y termina a las nueve en punto, ¿ok? No puedo quedarme hasta las nueve y cuarto es que mire teacher quiero hablar con usted no porque yo tengo otro grupo que atender justo a las nueve entonces yo me tengo que ir de acá a las nueve porque a las nueve tengo que estar en el otro link ok entonces es una hora la asistencia un mínimo acá dice 100 pero usted sabe que con un 80% usted está acto y aprobado para el siguiente módulo eh, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, lo que yo ya mencioné. Alguien va a decir, ah, yo me metí a la reunión a las 8 y 5, dije presente y me salí. Yo le voy a poner asistencia porque usted contestó. Mas sin embargo, cuando se descarga la información de la plataforma de Zoom, Zoom va a decir que usted estuvo conectado cinco minutos y la asistencia de ese día no va a ser al 100%, sino que va a ser de un 5%. Quiere decir que eh, corre el riesgo que usted al final de las 16 sesiones no llegue al 80% como mínimo para poder pasar. Algo que usted debe de saber y algo bonito de este programa es que acá el facilitador, mi persona, no aprueba y no reprueba a nadie. Acá yo no vengo a reprobar. Ay, que esta maestra no va a reprobar el módulo. Acá yo no puedo reprobar a nadie. Acá el participante, es decir, ustedes se aprueban o se reprueban solos. ¿Por qué? Porque su aprobación depende de la asistencia y el trabajo de plataforma. Si usted en la plataforma cumple con el 80% y en la asistencia usted tiene un 80% como mínimo, usted pasa al siguiente módulo. Usted no cumple con el 80% de la plataforma y no cumple. Con el 80% de asistencia, usted no puede pasar al siguiente módulo y automáticamente queda fuera del programa. Y ahí yo como facilitadora no puedo hacer nada, aunque usted me, me jure, me llore. Eso usted lo tendría que ver directamente con los administrativos, los que se comunican con usted a través de correo o a través de eh, WhatsApp. Okay? Yo nada más vengo a impartir la sesión. Eh, que tenemos acá de una hora, pero lo administrativo nosotros no manejamos nada. Eso usted lo tiene que manejar directamente con ellos y decir, mire, es que fíjese que eh, no tengo el 80%, pero yo quiero continuar, aunque hasta donde yo sé, usted automáticamente pierde. Entonces, la invitación es a que no falte. La invitación es a que trabaje en la plataforma desde el día de hoy para que usted no se atrase y no llegue allá al final, uh, queriendo a la medianoche terminar todo, porque hay fechas límites para completar las sesiones de la plataforma. Entonces, debemos de cumplir y respetar esas fechas. Bien, eh, la asistencia, ya dijimos, se toma al inicio y al final. Eh, acá, mire, dice que usted debe de contestar presente y tener la cámara encendida al momento de pasar la asistencia. Eh, Maritza Elizabeth, go ahead. I don't know if you have a question. Tiene ahí la manita. Go ahead. Eh, sí, gracias, teacher. Fíjese de que hay una compañera que en el grupo de WhatsApp está diciendo de que no va a poder este, estar en la clase porque llueve fuerte. Eh, una pregunta. A veces, eh, por ejemplo, a mí me pasó en el módulo anterior, ya estaba por finalizar, de hecho la teacher estaba pasando asistencia y a mí se me fue, se me cayó el internet. Entonces, yo les dije a mis compañeros a través del WhatsApp si me hacían el favor de decirles que, que, pues sí, que me reportaran, porque justo minutitos antes para decir mi nombre se me cayó la plataforma. Entonces, no sé cómo usted lo tomaría, porque como estamos en periodo de invierno y caen unas tormentas espantosas. Entonces, no sé cómo podemos allí para no salir ausente, porque a veces se sale de, de, de las manos de uno. Sin embargo,. Sí. Eh, yo, esa es mi pregunta, ¿verdad? Para saber sí. eh, cómo podemos solucionar el problema, porque yo soy de las personas que he estado presente en todas las clases eh, y primero Dios también así sea en este módulo. Entonces, Correct. no sé cómo podemos hacer ahí con, con la asistencia, porque a veces cae el Internet por los lo torrentes de la lluvia, ¿verdad? Entonces, eh, tiende a fallar mucho el Internet en esta época. Sí, eh, gracias Marixa por su pregunta. Puede ser la pregunta de muchos también. Y le respondo, cuando yo paso la asistencia, la paso al inicio y al final, con una de las dos veces que usted responda, usted va a tener mi asistencia, segura. Pasa eso, a mí me puede pasar, aquí se va la luz y yo qué hago. O sea, le va a pasar a cualquiera. Esta es época de lluvia, como lo dice eh, Marixa. Y a cualquiera le falla el router, se cae el Internet, se va la electricidad, una tormenta fuerte, se me va el Internet. A todos nos puede pasar, en algún momento nos va a pasar. Pero por eso la asistencia se pasa dos veces. Y en este caso, si usted responde, ya sea al inicio o al final, usted va a tener la asistencia que yo coloco. ¿okay? La única diferencia va a ser que de los 60 minutos de ese día, usted no va, no va a lograr los 60 minutos, supongamos que se desconectó al minuto 52, le faltaron 8 minutos, entonces lo que va a pasar que su asistencia no va a ser de 100%, pero fue una vez, le va a quedar en un 98%, pero usted sabe que el 80 para arriba usted pasa, entonces no hay ningún problema, o sea, eh, yo entiendo cuando escriben en el grupo de WhatsApp, el problema es que yo cuando estoy acá en la sesión, yo dejo el teléfono ahí, porque si no, yo ¿cómo voy a estar así con el teléfono leyendo los mensajes? Que mire, que no hay que, que mire, que no hay que. O sea, yo respondo hasta después de las 10 de la noche, porque a esa hora termino con el otro grupo y allí empiezo yo a ver quién me escribió, qué, qué pasó, porque yo acá estoy al 100 con ustedes, ¿ok? Entonces, sí, correcto, claro, para eso es el grupo, usted puede escribir ahí, pero no espere una respuesta al momento que yo estoy acá en la sesión, o sea, yo le voy a responder hasta que yo termine eh, con este grupo y el siguiente, ¿ok? Bien, eh, no sé si contesté bien su, su, su inquietud, Marixa. Sí, gracias, Ticha. Bien, entonces, ahí para ir terminando con esto, dice que usted debe de decir presente. Ahora, yo entiendo que estoy en mi trabajo, estoy en una reunión, estoy en algo. Está bien, póngame ahí en el chat. Mire, fíjese qué tal cosa, pero yo aquí estoy para que sepa que aquí estoy, ¿verdad? Igual, como se pasa dos veces, tal vez al final usted logra responder. Permiso no disponible. Mire, esto es bien importante y quiero que quede bien claro. Yo soy un ser humano, yo le voy a entender y le voy a comprender porque a mí me puede pasar. Algo que le pueda pasar a usted, mire que fíjese que me agarró la tarde, se vino la lluvia, todas las calles ahí en San Salvador inundadas, mire no he llegado a mi casa, entonces me voy a conectar tarde. Está bien, yo entiendo, no es que mire, viera que me sacaron todas las muelas de arriba y las de abajo y estoy sin dientes y mire que así estoy como un conejo hinchado y que no puedo este presentarme, yo le voy a entender. Yo le voy a decir, mire, descanse, gracias por avisar. Pero en ningún momento yo le estoy diciendo, sí, yo le voy a poner la, la asistencia porque usted me dice que está en el hospital, ya a un paso de la muerte, yo le voy a poner asistencia. No, eso yo no lo puedo hacer. Yo no tengo la autorización de dar permiso a nadie. Yo le puedo entender y le voy a agradecer mucho si usted me dice, mire, fíjese que ahora... Me tocó trabajar hasta tarde, no me voy a poder co conectar. Yo le voy a decir, gracias por informarme. Espero mañana se conecte. Pero eso no vaya a decir usted a los administrativos. No es que la maestra me dio permiso. Yo le mandé un mensaje y ella me dijo que estaba bien. No, yo le doy un le respondo de por enterada y que comprendo. Pero en ningún momento le estoy poniendo, vaya, tómese el día y yo le pongo la asistencia y no se preocupe. No, asistencia le voy a poner al que conteste al inicio o al final que está presente y no más. Si usted no está porque tuvo una emergencia, porque está casi que ya se muere, yo le voy a entender. A mí me puede pasar mañana, pasado, algún imprevisto y a mí me va a imposibilitar conectarme. A mí me puede pasar. Pero eso no quiere decir que la asistencia va a estar colocada. Entonces, cuando usted tenga un inconveniente por A o B motivo, comuníquese directamente con los de inglés corporativo. Ellos, le van, ellos son los únicos que le pueden dar un permiso y usted solo me informa. Yo me comuniqué con los de inglés corporativo y me dijeron esto. Excelente, le voy a decir yo. Pero a mí no me diga, mire, me da permiso mañana, es que fíjese permisos no puedo dar, no porque yo no quiera, sino porque yo no estoy autorizada a eh, decirle a alguien, mire, no venga y la asistencia siempre la va a tener. Que quede eh, clara esa parte, si usted me manda a decir uh, que tiene algún inconveniente, yo le voy a responder. Gracias por informarme, Lo espero se conecte mañana, pero ahí no dice que usted va a tener asistencia el día. ¿Ok? Bien, tareas y evaluaciones rápidamente, porque el tiempo pasa súper rápido. Eh, le digo. Usted tiene que trabajar en la plataforma. Me gustaría preguntar en este momento si todos tienen acceso a la plataforma. Tengo entendido que a su correo le enviaron el enlace, le mandaron toda la información. No sé si ya todos lograron ingresar y vieron, ah, sí, aquí dice módulo 2, ya veo que tengo acceso, sí puedo ingresar. Eso es bien importante que desde el día 1 usted me diga, sí, tengo acceso. Si hay alguien que no ha intentado, por favor, ahora nomás terminar la clase, ingrese y mañana a primera hora me confirma. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un problema, mire, se me bloqueó, mire, yo no sé, pero a mí no me aparece módulo 2, solo me aparece el módulo 1. Este es el momento para que usted indique para poder pedir ayuda y eh, pedir el acceso. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a trabajar en la plataforma a partir de hoy. ¿Ok? Y si usted no tiene acceso, usted tiene que informar desde hoy, porque no se vale y no se va a aceptar que allá el último día de clase, ay, que fíjese que yo no tengo acceso a la plataforma, porque ya es demasiado tarde, usted no va a cumplir con el 80% del trabajo de plataforma, por ende, usted automáticamente queda descalificado de, de, del programa. ¿Ok? Así es que si alguien no ha ingresado, o alguien tiene problemas, dígamelo en este momento. De no tener ninguna respuesta, yo asumo que todos tienen acceso a la plataforma. Recuerde que esto está siendo grabado. El día de mañana nadie me puede decir es que usted no preguntó. Desde el día uno se está preguntando, todos tenemos acceso a la plataforma. Si alguien no lo ha intentado hacerlo esta misma noche, por cualquier inconveniente me informa mañana para poderle ayudar y no se vaya a atrasar usted con el trabajo de plataforma. El otro requisito es la asistencia. Cámara encendida para poder tener nuestra videoconferencia en cada sesión. Eh, ya todos, ya tienen acceso todos a la plataforma. Espero que ya todos tengan el manual. Algunos lo descargan. Ahí como usted guste, el manual está en la plataforma. Si usted lo quiere descargar, lo descarga. Si usted lo quiere imprimir, lo imprima. Si usted solo lo quiere tener en la plataforma, solo téngalo ahí, como sea. Pero es importante que usted se dé por enterado que existe un manual, que existe un libro, que es el apoyo con el cual vamos a trabajar en cada una de estas sesiones. Entonces, yo espero que todos tengan acceso a ese manual, porque también usted va le van a pedir una hojita donde usted está firmando que usted ha recibido el manual, aunque en el programa es de manera virtual, pero ahí está, usted lo ha recibido. Entonces, descárguelo, le aconsejo que lo descargue, que lo tenga por ahí en su teléfono, en su computadora, en lo que sea, que usted se conecte, pero que lo tenga a la mano, porque cada sesión, en cada clase, lo vamos a utilizar. No hay, mire y va a haber otro libro, mire y nos va a mandar otro link, mire y vamos a ver YouTube. No, la única guía que nosotros vamos a utilizar es la plataforma, el manual que tenemos en la plataforma. De vez en cuando yo le puedo compartir algo extra, pero eso se lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. En esta reunión que está siendo grabada y auditada por Insafor, se va a compartir nada más la información que es eh, permitida por ellos. Yo no le puedo proyectar acá eh, imágenes de YouTube, yo no le puedo proyectar acá algo que no... Tiene Nada que ver con lo que Insafor permite en el grupo de WhatsApp es diferente, por eso eso es aparte. En el grupo de WhatsApp, de repente usted anda por ahí en un TikTok de gramática, no TikTok de esos locos, sino que usted se mete a las páginas de TikTok donde hay gramática, el verbo to be, el presente simple. Usted ve un TikTok bonito y usted piensa en sus compañeros y dice: Hey. Esto es lo que estamos viendo en nuestra sesión. Se lo voy a compartir a mis compañeros para que ellos también aprendan. Usted lo puede enviar al grupo. Compañeros, miren este TikTok, qué bonito. Aquí está resumido el verbo to be y lo comparto para que ustedes lo vean. Eso usted me lo puede compartir. Miren, compañeros, les mando este link de un video de YouTube. Miren, aquí la maestra en cinco minutos explica tal cosa. Eso evitemos enviar que memes y que stickers y que nada que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo si usted va a compartirle algo al compañero que sea algo que ayude que abone que nos muestre alguna información importante para nuestro aprendizaje ok igual en el grupo de whatsapp usted puede hacer cualquier consulta también ya que los administrativos de inglés corporativo están dentro del grupo también para poder asistir. Bien, finalmente, Zoom es la plataforma oficial, es la plataforma que nosotros vamos a usar. Ya ustedes creo yo que son casi expertos. Usted en la plataforma, como por ejemplo Jorge Alberto, tiene un background. Usted puede poner su propio background, especialmente si está en una computadora. Por ejemplo, Nelson Pineda, él ha puesto como un, ha desvanecido como lo que tiene al fondo. Son eh, features, son opciones que eh, la plataforma de Zoom permite. Entonces, ustedes ya creo que son expertos, pero... Se debe de mencionar que debemos de estar en mute, el botón de silencio, la cámara encendida, usted sabe que hay un chat, ese chat en algún momento lo podemos utilizar, tiene usted que tener ubicado, ah, me dicen que escriben el chat, ¿a dónde me voy? Acá. Ah, me dicen de que ponga eh, mute, ¿a dónde activo mi micrófono? ¿A dónde me pongo en silencio? Eh... En los break-up rooms, no sé si los han utilizado en el módulo anterior, en este módulo lo vamos a utilizar, los break-up rooms son como pequeñas salas, es decir, que hay una sala grande, es decir, acá donde el link general donde estamos, pero de repente pueda que hagamos un trabajo en equipo y yo voy a hacer rápidamente los grupos y usted se va a ir como a otro, a otro room, ¿ok? A otra sala con sus compañeros, va a organizar lo que se va a trabajar y luego regresamos a la main room. Eso se va a estar utilizando en este módulo y usted prácticamente no tiene que hacer nada, solo esperar que la aplicación de Zoom lo mueva para un salón y lo saque de nuevo del salón. Entonces eso más adelante usted lo va a estar... Eh, Verificando. Bien, no sé si hasta este momento habrá alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que tal vez no esté muy clara. Me puede preguntar, eh, usted sabe que en la plataforma de Zoom, usted tiene una opción de levantar la mano virtualmente, porque a veces la están haciendo así, pero yo no lo veo, ¿verdad? Porque no es así. Yo, 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 la pregunta, no estamos de manera presencial, estamos de manera virtual. Y ya vemos más de 30 personas en esta reunión, por lo tanto, yo no puedo ver 30 cámaras de una sola vez. Entonces, eh, si usted tiene una duda, pregunta, queja, comentario, dolor, pena, lo que sea, usted levante su manita virtual y cuando usted levante su manita virtual, ahí a mí me aparece rápidamente aquí: Fulanito levantó la mano. Entonces yo puedo ver. Ah, levantó la mano fulano. Dígame, ¿tiene una pregunta, una duda? Entonces, por eso es importante que usted conozca las opciones disponibles en la plataforma de Zoom para que las utilicemos. Ok. Bien, ¿estamos bien hasta este momento? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So, sí, nice. Eh, look, acá tengo yo ya descargado el manual. Eh, este, como vuelvo y repito, descárguelo, imprímalo, lo que sea, pero téngalo ahí en la mano, ubíquelo dentro de la plataforma, porque este es el manual con el que vamos a trabajar. Ok, entonces, eh, téngalo ahí a la mano y. Eh, Vamos a iniciar, ¿ok? Acá están las sections que vamos a cubrir en este módulo. Tenemos as, eh, prácticamente cinco secciones, como en el módulo anterior. Um, section number one it says my sister works downtown. And section number two does it have a view? Estas dos secciones, una y dos, son las que debemos de trabajar en la primera. En la primera semana de el módulo, es decir, de ahora a jueves usted tiene que tener completa la sección 1 y 2 en su plataforma. La segunda semana vamos a trabajar section number 3 that says what do you do? Ok, and also we have a midterm exam, ¿se recuerdan? En el módulo anterior hizo usted un examen de medio curso, entonces eso se va a trabajar en la week number two, quiere decir que desde el próximo lunes a jueves. Then we have section number four, that it's broccoli, it's good for you, esto se va a trabajar en la semana tres del módulo, ok, de ese lunes a ese jueves usted tiene que trabajar la sección 4. And then last section, it's a section number five. I can't ice skate very well. So, esta sería la cuarta y última semana del módulo más el final quiz. Usted sabe que hay un examen final. Entonces, el examen final usted lo tiene que tener finalizado el último día de clases antes de la medianoche. ¿Ok? Entonces, este es el orden en el que se va a trabajar, así es como está dividido este módulo y a uh, trabajar desde ahora. No diga, ay, yo mañana quizá. Vaya haciendo ejercicio por día y de esa forma usted no va a estar al último día haciendo el montón de cosas que no hay el camino, que está preocupado, que está estresado, que se tiene que estar desvelando, ¿verdad? Porque no trabajó como debería de ser. Entonces, para evitar eso. Usted eh, empiece a trabajar desde ya. Usted empiece a trabajar desde hoy para que la sección 1 y la sección 2 esté completa al final de esta semana. ¿Estamos bien con las uh, five secciones que vamos a trabajar? Sí. Está, yes, está yes, clara yes, la información. Yes, sure. Bien, tenemos cinco minutos. El día de mañana, we are going to start 100% with the class. Pero eh, como les digo, eh, lo siento que yo he hablado, eh, pues sí, mucho, mucho este día, pero es porque hay que dar toda esta generalidad. Hay que mencionar eh, todos estos detalles que son importantes, que usted los conozca y usted no diga, ah, es que yo no sabía, ah, es que a mí no me dijeron que yo tenía que trabajar en la plataforma. Ah, yo no sabía que tenía que estar con la cámara. Yo no sabía esto. Okay. Para eso se hace esta información, esta eh, eh, primera presentación para que usted se dé por enterado. Como recomendación, tenga un lápiz, un lapicero, tenga una libreta, un cuaderno, una hoja, lo que sea, donde poder hacer sus apuntes, sea ordenado, ¿verdad? Ah, una vez alguien me dijo, no es que yo en una servilleta anoté la clase y me botaron la servilleta. No, es que yo en la mano. Anoté lo que usted dijo y cuando me bañé se me borró. No, usted sea ordenado, tenga un cuaderno o algo donde poder anotar, ponga la fecha, este día eh, se inició el módulo, eh, este es lo que dijeron, sea ordenado. Lleve usted una libreta, un cuaderno de apuntes. ¿Por qué? Porque al finalizar... Usted va a poder repasar, estudiar, pero si usted no anota, ay, yo me acuerdo que dijo una palabra, pero a saber cuál era. No, usted debe de tomar nota, llevar un, unos apuntes ahí, lo más relevante de, de la clase. A veces va a surgir una palabra desde ya, le digo, tarea que vamos a tener en todo el módulo. Palabra que usted vea, que ya sea yo lo proyecte, yo lo diga, yo lo escriba, lo que sea, pero usted diga, usted dice, esa palabra yo nunca la había visto, esa palabra yo nunca la había escuchado. Lo primero que usted debe de hacer es tomar nota de esa palabra y no solo anotarla y decir, ah, a saber qué era, pero igual a saber no eso no se vale usted debe de anotar la palabra y al finalizar la clase o me pregunta en la clase y yo le ayudo o usted al finalizar la clase agarra un diccionario ahora la, hay aplicaciones virtuales donde usted puede descargar su propio diccionario no necesita ir a comprar un diccionario usted lo descarga en su smartphone y usted busca la palabra usted en San Google usted puede escuchar la pronunciación de la palabra, o sea, no necesita, mire, ¿y esto cómo se dice, mire, ¿y esto cómo se pronuncia. Ahí usted tiene una, un icono de una, ¿qué? Una, como un micrófono, ahí dice, para que usted le da clic y escucha cómo se pronuncia. Es decir, usted tiene todas las herramientas que se necesitan para ir adquiriendo más vocabulario. Entonces, tarea que vamos a tener durante todo el módulo y el último día usted me, me va a enseñar miren todas estas palabras yo anoté verdad todas estas palabras yo investigué yo aprendí pero si usted eh, ve una palabra y ah, a saber o sea no estamos eh, cumpliendo con nuestro deber de poder aumentar nuestro vocabulario en inglés así es que por favor lleve eso en mente que vaya usted a usted estar anotando cualquier información importante dentro del módulo. Bien, tengo un minuto nada más. Eh, necesito validar la asistencia. Normalmente acá yo debería de pasar la asistencia, sí, pero eh, con nombre y eso, eh, uno por uno, pero... Eh, es mucho tiempo entonces lo que voy a hacer nada más para que usted sepa es al inicio yo paso la asistencia a uno por uno y al final yo valido nada más la asistencia con la gente que no tiene asistencia quiere decir que si yo al final lo menciono es porque usted no tenía asistencia y si yo no lo menciono a usted es porque usted ya tiene su asistencia desde el inicio, ¿ok? Entonces voy a mencionar nada más a los que en este momento no tienen asistencia. Jessica Sarai Castro de Alas, presente, nice, ya tiene su asistencia. Open. Y Zulma Mercedes Alemán López. Zulma Mercedes no está presente, Zulma Mercedes. Bien, luego los demás. Todos, todos tienen asistencia, solo Zulma no está. Ok, el tiempo lastimosamente se ha terminado. Espero que haya sido de su agrado eh, esta sesión. Vuelvo y repito, no se me vaya a preocupar, no vaya a estar soñando con la maestra que lo está regañando. No, usted tranquilo, vamos a ir poco a poco aprendiendo, nos vamos a ir conociendo. Yo no le pego a nadie, además que esto es virtual, ¿verdad? Aquí no hay manera de que yo le pueda jalar la oreja a alguien. No se preocupe, no diga, "Híjole, la maestra saber cómo nos va a agarrar mañana." Tranquilo, vamos a ir aprendiendo, pero sí, yo lo voy a ir empujando virtualmente. Yo lo voy a ir empujando a que usted hable, a que usted se exprese, a que usted intente, ¿ok? Ese es el objetivo. Bien, ahora sí podemos decir good night porque ya nos vamos. Cuando entramos decimos good evening. Mañana les explico por qué. Ahora sí, good night. Nos vemos mañana en el mismo. Good night. Mismo. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night,